yo me sentía. Benditos nervios a flor de piel, que sin querer le vino bien a mi tranquilidad. ¿A que no me dejas? Yo le dije y su corazón empezó a cantar como este loco con ganas de mostrar. Desde programas de televisión de máxima audiencia. Realmente fui con lo puesto y muchas ganas, el descaro y la actitud. Pasando por la ilusión de dedicarse a esto, de el difícil mercado de la canción. Simplemente fui con lo puesto y mi garganta. Y aunque viajaba de la mano de Manuel Carrasco, tú, el momento que esperaba. Las más bellas palabras salieron de la boca de Alejandro Sanz, sin duda alguna. Pero ya deja de ser un chico que camina de la mano para convertirse en todo un chaval que camina en solitario y enfrentándose al riesgo, a la aventura. Seguí yo sin querer luchar. Fui dando un corazón hambriento. Y el amor absoluto a un trabajo bien hecho. Que simplemente con la verdad. Hoy se pasea con nosotros en Antena Huelva Radio Carlos Torres. Bienvenido a tu casa, Carlos. Buenas tardes, familia. Oye, ¿qué tal? Ya a la vuelta de la esquina la realidad. Pues aquí, como dice esa canción, con lo puesto y muchas ganas ya de empezar, ¿no? Estamos aquí con la promoción y de que este disco salga ya a la calle, ¿no? El 23 de junio, este viernes. Te queda 4 días. Ya parimos ya ese disco, esas canciones. Necesidad vital, ¿no? Lo de ya ver la aceptación del público. Muchos meses esperando, ¿no? Muchos meses trabajando en el disco. ¿Sabes? Un disco con muchas cosas y es verdad que muchos días a la espera, con muchas ganas, pero ya te digo, este viernes sale y tengo confianza y sobre todo que a la gente le llegue, y yo creo que sí. Te va a gustar. ¿Sabes que te va a costar un poquito quitarte la etiqueta de chico de la voz? Al menos durante un tiempo. Sí. Pero creo que no eres de los que te arrepientes de haber pasado por el concurso. No, como yo digo en la letra, me vuelvo a repetir, es que uno tiene esa oportunidad, ¿no? Es un talent show y yo, a mí no me pesa mucho más. Es algo que me digan, bueno, que este niño viene de la voz, ¿no? Un programa el cual yo me he dado a conocer, incluso antes trabajaba, ¿no? En La Sombra, ¿no? Que en la televisión sí que te da un poco más, pero es verdad que no me importa que me reconozca como ese niño que ha estado en la voz, ¿no? Y lo ha hecho bien y ha trabajado y... Y que llegó a la final. Sí, y como yo comentaba... Y que lo cogió Manuel Carrasco, como que no... comentaba antes con Fran, que el quedar segundo es un número, ¿no? Y si trabajas bien, ya te digo, hacer un concurso siendo natural uno mismo, al final hay buenas noticias. Al final no... Todo va mucho más allá, ¿no? En esta vida todo sucede por algo. Y mira, a ti te lleva de la mano la persona que llevó de la mano a Manuel Carrasco. O sea, que ya la cosa está muy bien hecha. Sí, 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 la verdad es que sí. Eso quiere decir que el trabajo está muy bien hecho. Ya te digo, yo con Manuel estuve con él en el programa, incluso hablamos por teléfono, y es verdad que él está haciendo hincapié, ¿no? Y está llevando a cabo también el trabajo que yo estoy haciendo con la discográfica. Él está pendiente. Yo lo puedo decir que es mi padrino, y porque él está atento a todo y la verdad que sí, es una persona que se está también está interesando por mi proyecto y durante el programa lo ha visto toda España que se ha entregado a mí y los dos le hemos puesto gana, corazón, y al final, pues mira, han salido cosas buenas. Siento en mi interior que en la distancia entre tus labios y mis labios ya no hay amor. 23 de junio decíamos, pero te volvemos a ver en Huelva dentro de muy poquitos días porque vienes a firmar discos en cuanto pues sale el 26, si no me equivoco. El 27. 27 estamos en el Carrefour de aquí de Huelva. Vamos a estar allí. Vais a reventarlo. Esperemos que esté la gente ahí, ¿no? Que Huelva también me ha apoyado. Yo soy consciente por las redes que tiene ganas de este disco y estaré aquí con todo el cariño. ¿Eres socialmente activo en las redes? Sí, la verdad. ¿Estás pendiente de...? Estoy pendiente de la gente, es verdad que no todos los días, ¿no? O todas las horas o minutos o segundos no puedes estar ahí, pero es verdad que todos los días estoy pendiente de las redes, ¿no? Porque al fin y al cabo son importantes en este tiempo y también tienes que querer, ¿no? Y cuidar a esa gente que te apoya. A ese público de todo lado al final sí, todo. Sí, sí. Una producción espectacular, la de tu disco, una...
un buen gusto a la hora de elaborarlo, a la hora de... Ahí mismo, ahí dentro, ¿no? Sí, hemos estado hablando, lo estuvimos hablando para ver cómo se hacía el disco y es verdad que el productor lo saluda aquí a Jordi Cristau. Espera, espera. Jordi, ¿te llega? ¿Te llega el saludo, Jordi? Me llega el saludo, pues la verdad es que no lo he escuchado muy bien. No lo has escuchado muy bien. A ver, Carlos, dile hola a... Buenas tardes, Jordi Cristau. A nuestro queridísimo amigo Jordi Cristau. ¿Sí? Espero que te escuche. ¿Es él? Es él. ¿Jordi? Jordi no escucha... Esto dice mi DNI, vamos. ¿Qué pasa, jefe? Creo que te escucha muy bajito. Vamos a intentarle darle al canal de radio aquí, a ver si él nos escucha mejor por aquí. Jordi, ¿cómo me escuchas tú ahora? Yo te escucho perfectamente. A mí bien. ¿Y a Carlos? Jordi, ¿qué tal? Ahora mejor, ¿no? Sí. Mejor, ¿no? Que esas horas de estudio allí, ¿no? ¿Cómo estás, tío? Eso digo yo, Orrión. Nada, pues aquí estamos de entrevista y es verdad, es un placer estar por aquí y te acabo de nombrar, ¿no? Que ya lo comento por ahí, ¿no? Que tu buen trabajo que has hecho, amigo, y nada, yo lo llevo por bandera. 5 temas son de Jordi, ¿no? 5 temas, los has tratado. Sí, la verdad que, bueno, me llamó la compañía para un poco, porque había unos temas que ya venían del programa de tele, donde estuvo Carlos, y el resto, a excepción de uno, pues lo hice yo, y con todos los compañeros, y fue un poco fugaz todo, porque corría un poco de prisa, ¿sabes?, para aprovechar un poco el tirón del programa y todo eso. Pero la verdad que fue muy bonito, nos pasamos muy bien y siempre decimos, no, siguiente vamos a echarle un poco más de tiempo. Jordi Cristau, uno de los grandes productores a nivel nacional. Sí, es un gusto, esto es muy bueno, compartir las redes sociales y tener tantos amigos en común, que cuando vi que era el productor digo, voy a atracar a Jordi, lo he atacado esta mañana. Gracias desde aquí, Jordi, pues que te prestas. Qué arte. La verdad que sí, me ha sido un poco curioso porque cuando me han llamado, llevaba a la niña al cole y me he dado cuenta que me había olvidado los zapatos de la niña. O sea, surrealista. Y estaba yendo a comprar unos zapatos a la prisa para llevar a la niña al cole. Pero la verdad que muy bien, agradecido, la verdad, que os acordéis siempre de la gente que está un poco detrás. Sois como la antítesis, ¿no?, de un trabajo discográfico, sois la parte oculta, lo que nadie ve, al final una de las partes más importantes, sin duda alguna, Jordi. Bueno, en definitiva somos un poco el intermediario entre el dominio profesional y el dominio público, ¿no? Tenemos un poco que ver lo que una cosa que se valora o se juzga durante tanto tiempo de un autor, que un autor realmente se autojuzga y se como tiene muchas dudas durante mucho tiempo, tienes que conseguir que en 3 minutos se juzgue y tenga una buena crítica, al menos que guste o que llegue a la gente. Tú también estarás deseando que llegue entonces ese 23 de junio y que Carlos Torres saque ya su trabajo discográfico. Hombre, por supuesto. Para ver qué opina el mundo. Casi cuando uno tiene un niño, tiene que enseñárselo a la familia, ¿no? Yo la verdad que estoy muy... Y sobre todo, más que nada, pues, un poco la gente, ¿no? Valores, lo que digo, ¿no? Que una canción deja de ser del artista hasta... Y pasa a ser del público, ¿no? De la gente de la calle. Y eso creo que es una de las cosas más bonitas que tiene nuestro trabajo. Que bueno, lo que tú te has pasado meses y meses dándole vueltas, al final se juzga en 3 minutos, ¿no? Y esa sensación de decir, ¿gustará, no gustará? Y cuando ya tienes la respuesta, es como subidón de positivismo, de energía y de decir, bueno, estamos ahí, ¿sabes? Sin duda alguna, Jordi. Oye, Carlos, algo pendiente que decirle a Jordi. Y Jordi, algo pendiente que decirle a Carlos. Yo al jefe lo único que le pido a ver es... Si tiene un huequito de verme. La cena de empresa, ¿para cuándo? La cena pendiente de proyecto. Vamos a tardar más que haciendo discos. Anda que no. No, yo la verdad, es un placer cuando hablé con él, tomé café con él, la verdad, y yo decidí un poco también, ¿no? Y pregunté por él. Él estuvo dispuesto en poco tiempo y trabajamos duro allí hasta muy tarde. Ya nos volvíamos locos, eso quiere decirlo, grabando. Pero es verdad que yo, un placer trabajar con Jordi y lo ha hecho todo muy bien, muy fácil. Y yo, a lo que él me decía, yo estaba ahí, como un niño. Así que nada, te mando un saludo y un abrazo, jefe. Igualmente, chulo. A ver si nos vemos y nos invitamos, ¿eh? Jordi, un millón de gracias por dejarte atracar. Claro que sí. Y desde aquí, gracias, porque
tenéis un trabajo muy desagradecido y nosotros mientras podamos siempre vamos a intentar daros el huequito. Bueno, daros el huequito de... Tampoco es desagradecido, la verdad que es como... Hombre, desagradecido de cara al público, ¿no? Porque cuando compran bueno, los discos y tal, tu nombre suena y tal, pero sois como, hay como actores en la sombra, sois siempre eternos secundarios. Bueno, siempre la gente se, en una película igual, ¿no? Siempre se ve el protagonista, pero nunca quien dirige la película. Pero en definitiva, nuestro trabajo ya nace de que, bueno, el orgullo y el... Si no, nos hubiéramos dedicado a otra cosa. O sea, que la verdad es que estoy súper contento de estar en la cara B, digamos, o en el folleto de atrás. Y realmente dedicarme a crear y... Sí, también me ha hecho los proyectos. Perdona, me ha hecho los coritos, ¿eh? Que te viniste arriba, también, ¿eh? También, polifacético. Bueno, hay alguna escena divertida haciendo los coros. Sí, ¿no? sí, la tenemos grabada ya. Nada, es obligado subirlo a las redes sociales, el making of. Sí, sí. Jordi, muchísimas gracias. A ti y a todo el equipo de vuestra radio. Un beso cariñoso, gracias. Igualmente. Hasta luego. Ciencia de impaciencia trae sus alas, no hay senderos. Oye, me ha venido estupendo. Porque has sido clavado justo contestando la llamada sí. Cuando has nombrado tú a Jordi y Cristau, ¿no? Entonces, parece... Yo siempre lo digo, tú lo has hecho hincapié, ¿no? Pero es verdad que hay que decir los nombres, ¿no? Por ejemplo, este tema no es mío en el disco, es de Ismael y Aitor Moya. Uh-huh. Que también están... Son productores. A ellos no los he podido atracar, no me ha dado tiempo a tanto. Y yo siempre lo reconozco ese trabajo porque también es verdad que se ven las horas esas de estos profesionales, ¿no? Y... con los cuales tú pasas tiempo, con los que cuentas tus cosas y yo de alguna manera siempre que voy los nombro porque es mi obligación y es, digamos, el trabajo que han hecho y por mí encantado, ¿sabes? Así que nada, yo siempre estaré con ellos. Twitter, Carlos Torres MSC. Cierto. Facebook, Carlos Torres Music. Instagram. Igual, Carlos Torres Music. O sea, te tienen a una vuelta de teléfono, a un clic de ratón y... Sí, estamos por ahí. La verdad es que estamos dándole mucha caña a las redes y ya digo, porque estamos a 4 días del lanzamiento. Del estreno. Ya estrenamos el día 9 de junio. ¿Eres ambicioso? O sea, ¿esperas esta salida del disco con una ambición de algo? No espero que haya una locura ni porque está el mundo muy difícil, pero sí espero que por lo menos la gente que esté ahí, ¿no? Que les llegue, ¿no? Que sobre todo que ese es mi trabajo, ¿no? Yo me subo en escenario para transmitir y para que la gente esté cómoda en ese concierto o incluso, por ejemplo, aquí en esta entrevista. Y es verdad que todo el mundo que vaya, ¿no? A la tienda y a comprar este disco simplemente fui... Por lo menos eso, que sienta que transmita y que las letras le lleguen, ¿sabes? Eso es lo que espero, no espero, ¿sabes? Que se revolucione todo, sino que por lo menos esa gente que estén ahí, que estén de corazón. Si se revoluciona no le vamos a hacer asco. Claro, ¿no? Yo estoy súper encantado, ¿no? Y de hecho, para eso estamos aquí, ¿no? Para trabajar y para que la gente poco a poco te escuche tu música, que es lo que uno quiere, ¿no? Que le llegue a cada vez a más público y que te descubran, ¿no? Cómo eres personalmente un poco en ese disco y profesional. Sin duda. Y además que eres un chico que, además de tener una tesitura vocal preciosa, porque, vamos, no voy a descubrir aquí América porque te lo habrán dicho infinidad de veces, incluso los propios coaches en la voz, ¿no? Que tienes una delicadeza a la hora de masticar las palabras y de masticar las canciones que hacen bonito tu trabajo ya mucho más allá de la calidad que pueda tener una letra, ¿no? Se te ve con una humilde ilusión, que eso es tan bonito. Sobre todo como es que es lo que hay, no es que no voy a inventar nada, ¿no? Es lo que hay que ser natural, siempre positivo en esto de la música y con la humildad que uno tiene, la que siempre he tenido durante muchos años, ¿no? Que he estado trabajando en la música y nadie sabe, estás ahí, te lo reconocen a nivel mínimo, pero es verdad que ahora a raíz de este programa te conoce más gente y te das cuenta, ¿no? De que has gustado, de que lo has hecho bien, natural. Pero nos vamos a centrar en el título de tu trabajo. Simplemente fui. Fuiste a la voz, ya eso ya ha pasado. Ahora empieza la aventura Carlos, claro. Torres en solitario. Simplemente fui. Yo creo que es un nombre que es una canción que dice mucho de mí, de mi manera de sentir o de llevar la música, ¿no? A la gente, que es que con lo opuesto, ¿no? No, tampoco tienes que inventar ni ser artificial ahora ni de tu persona, ni de cantar, ni de...
Así que nada, simplemente fui con lo puesto y muchas ganas. Más allá de las firmas y tal, ¿tenemos ya fechas cerradas de concierto? Pues sí, ya pronto el 6 de... Hemos estado este 27 pasado de mayo en Mairena, mi pueblo, que se llenó el auditorio y el teatro. Después estuvimos en Jerez la semana pasada, el 16. Ahora estamos el 6 de julio en Punta Umbría. Vamos hasta aquí, cerquita. Y ahora en Málaga también, Puebla de Guzmán. Vamos a tener bastantes pueblos por aquí, por esta zona. Por Málaga estamos trabajando ahora a final de julio, en agosto también tenemos y ya retomamos cerca de invierno. Ya me están diciendo algunos teatros, el Ribera de Guadaira, que ya los teníamos pendientes. Para cerrar gira de invierno. Y creo que teatro. En octubre me comentaron algo, en octubre ya vamos hasta ahí. De todos modos, informadísimos en tus redes sociales. Sí, repetimos, Twitter, Carlos Torres MSC, el resto, Carlos Torres Music, tanto Instagram como Facebook. No me queda otra cosa que regalarte lo mejor que te puedo regalar y lo que le regalo a todo aquel que se lo merece, que son muchísimos aplausos. Pues eso querrá decir que la cosa apunta bien. Muchas gracias a usted, de verdad, y encantado. 23 de junio sale a la venta el disco, Simplemente Fui. 27 de junio firmando discos en el Carrefour del Huelva, centro comercial aquí. Olea, que la va a liar Carlos Torres, ya verás. Muchas gracias. A ustedes. Que no es la misma que el ayer. Por eso te pido yo una segunda, primera vez. ¿Dónde se guardó ese entendimiento entre los dos? ¿Qué es lo que pasó?